Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Realmente efervescente. Está en estado de ebullición nuestra política en este momento, más cuando empezamos a ver que nuestros representantes nacionales están en la Organización de Estados Americanos haciendo alocuciones importantes, un poco confrontando con Almagro, que quiere hacer lo suyo, pero realmente este tema de presentar una solicitud ante el Tribunal Constitucional ha tomado visos internacionales. Para hablar de eso, en esta primera media hora, estoy en compañía de gente que realmente nos puede dar una clara orientación y hacer una muy formal crítica, pero sobre todo un análisis reflexivo de lo que está sucediendo. Doy la más cordial bienvenida a Jimena Costa, asambleísta de Unidad Nacional, además permanentemente al tanto de estos temas, trabajando desde las redes sociales para formar a la población y explicarle de qué se trata. Querida Jimena, ¿cómo estás? Querida Vero, un gusto estar aquí, buenas tardes. Y buenas tardes a todos ustedes. Un gusto tenerte, de verdad. Hablar del Tribunal Constitucional no es pues tema sencillo, hay que saber qué es realmente el tema constitucional, qué es una constitución, por qué existe, qué dice nuestra constitución en comparación al mundo. Y claro, para ello ya un profesional que además de abogado constitucionalista, yo siempre le digo, me gusta mucho trabajar tu vena de historiador, pero también de conocedor de estos temas a nivel mundial. Qué gusto tenerte, Franklin Gutiérrez, abogado. Bienvenido, ¿cómo está usted? Bueno, gracias, Berito, por invitarme una vez más en tu programa y un saludo cordial a todos los televidentes y al asambleísta también. Bueno, yo quisiera arrancar con la nota número 3, que hace referencia a que la presidenta de diputados, Gabriela Montaño, en la Organización de Estados Americanos, ha justificado la repostulación del presidente con 3 argumentos que respaldan el recurso que ha presentado hace un par de semanas atrás los asambleístas del MAS. Vamos a escucharla. La acción emprendida por los asambleístas de mi país se apoya en 3 aspectos totalmente jurídicos. Primero, es un mecanismo legal reconocido por la Constitución Política del Estado Boliviana y se ajusta a derecho. Segundo, su objetivo es ampliar el ejercicio irrestricto del derecho político fundamental a participar en comicios electorales basado en la aplicación preferente de los derechos amplios establecidos en los ya citados artículos 1, 23, 24 y 29 del Pacto San José de Costa Rica. Los criterios en los que se fundamenta esta acción no son desconocidos en la práctica regional interamericana, toda vez que la interpretación más favorable que busca esa acción ha sido empleada por los altos tribunales de países latinoamericanos y caribeños. Solo por este hecho absolutamente legal y legítimo, que busca justamente la aplicación preferente del Pacto de San José, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha cometido una grave injerencia. Se quiere hacer creer que este recurso presentado por asambleístas de mi país pretende impugnar la voluntad del pueblo boliviano. Eso es falso. Y no es correcto porque la consulta que se llevó adelante el 21 de febrero del año pasado en Bolivia se trató de un referéndum o de una consulta que pretendía una reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Yo quiero preguntarle, ¿los derechos políticos, Franklin, son derechos prioritarios, los básicos derechos del ser humano?
Bueno, yo le he escuchado aquí a la diputada que acaba de... Derechos fundamentales son los principales. No, ese es un grave error. La Constitución establece que primero son los derechos fundamentales, pero están en la primera parte. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho al agua, lo que eran antes. Y derecho a ser política. No, ¿verdad? No. El derecho civil y político no son derechos fundamentales. Por supuesto. Son derechos civiles y políticos. Jamás van a ser derechos civiles derechos fundamentales. Es un grave error en un discurso. Segundo, a mí me parece tal vez prematuro ir a hacer una representación a una versión de Almagro cuando ni siquiera tenemos el fallo del Tribunal Constitucional. Pero nos estaremos pues curando en salud, ¿no? Claro, tal vez están anticipando tal vez un fallo que ya lo tienen asegurado ellos, es por eso que se han animado a hacer una representación. A ir a hacer un respaldo, ya. Va a ser catastrófico para la política internacional si es que el Tribunal Constitucional hace un fallo tibio o un fallo negativo en esa acción que se ha planteado. Pero yo entiendo que esa estrategia va por dos caminos. El primero, plantean un recurso, una acción de inconstitucionalidad abstracta para demandar de inconstitucionalidad la ley 026 en Correcto. Sus artículos pertinentes. Esa es la solicitud. Y luego dicen, no, va contra la norma internacional, artículos de la Constitución. Correcto. Van por dos, que por convenios dos. Y todo esto internacional está siempre por claro, encima si de Evo la Morales Constitución. Si Evo Morales no va a postular, es la crisis del MAS. Claro, o sea, es otro análisis. Sí. Pero de todas maneras, por eso es Constitución Política del Estado. Correcto. De todas maneras, yo considero de que... Tú me decías en algún momento que casi lo ves cantado, que el tribunal va a decir sí, porque ya has recepcionado, claro, ¿no es cierto? Claro, vas a tirar estos artículos de la ley 026, del régimen electoral, las va a declarar inconstitucional. Ah, perfecto, pero ya. Pero ¿dónde va? Hasta ahí bien. Pero cuando se va a analizar los artículos de la Constitución, yo veo un conflicto terrible. ¿Qué competencia tiene el Tribunal Constitucional de hacer análisis de lo que no le corresponde en autoría? Correcto. Claro. ¿Quién es el autor de esta Constitución? Todos los la Asamblea Constituyente. Correcto. ¿No es cierto? ¿Quién la interpreta? El 196 dice que la interpretación de todos los artículos de la Constitución se las hace en base a las actas de la Asamblea Constituyente y en el sentido literal. Ahora, si revisamos la acción abstracta, miren ustedes lo paradójico, el 133 dice... La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley o decreto, no dice de otro artículo de la Constitución. Correcto, claro. Lo que está por debajo de ella, pues el no limite, puede atacarse. El límite del Tribunal Constitucional está solamente a la ley. No puede él analizar artículos de la Constitución. Ya, pues, y entonces. Por primacía de la Constitución. Y entonces, ¿cuál sería? Porque lo primero me deja clarísimo. Claro. Va a anular estos artículos porque es inconstitucional. Claro. Perfecto, eso está clarísimo. No. Pero ¿cómo va a abrir resuelve la segunda parte? Va a decir que no es competente y que se vayan a referendo. Me estoy grabando esto, pero me lo estoy grabando claro. Para ponerlo la próxima vez. Esa es una interpretación técnica y además, en base al mismo pacto de San José de Costa Rica, miren ustedes. El artículo 23, que no lo están interpretando muy bien. Ajá. El artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica señala, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y añade un principio importante, el principio de oportunidad, que es un principio de norma internacional que dice que nadie puede monopolizar el poder. Nadie puede monopolizar la actividad política de un país. Correcto. En este caso la oportunidad lo tienen todos. Ahí está clarísimo. ¿No es cierto? Entonces el principio de oportunidad... se enlaza con la segunda parte, el punto 2, que dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades. Ahora, ¿cuál es la ley que va a reglamentar el ejercicio de los derechos? La ley electoral. Claro. Y si la ley electoral... otra vez ahí. Claro, si la ley electoral, que es lanzada por el legislativo, por el poder constituido, dice, no, tú no puedes postular más de dos veces. Ya, pero no creo que el pacto de San José de Costa Rica está regulando ese procedimiento. Te dice, todos tenemos derechos políticos, pero hay límites que la ley de tu país te va a dar. Claro, claro, por supuesto. Ese principio de oportunidad no lo están interpretando. Y yo no entiendo cómo hará el Tribunal Constitucional. Pero este método que tú estás diciendo, claro que sí, pero este método que tú estás diciendo, esta fórmula que das de lo que va a suceder, entonces de nuevo volvería todo a una pregunta popular, a una consulta popular de nuevo. No. Pero eso va a abrir la puerta al tribunal. Eso claro, te iba a preguntar. Y eso es lo que ellos están buscando. El Tribunal Constitucional debe declararse no competente, incompetente para tratar eso.
¿no es cierto? No puede revisar la Constitución. No puede. Entonces no tiene competencia para decir si un artículo está por encima. Pero lo que pasa es que la estrategia de ellos ha ido por dos lados. Primero pone, ¿qué es un recurso de acción abstracta? Eso, a ver. ¿Por qué se admite? Uh-huh. ¿Cuáles son las condiciones para admitir? La primera condición es que tú plantees qué norma es inconstitucional. Uh-huh. O sea, una norma frente a la Constitución. Sí, correcto. Ya. Uh-huh. Otro, que sea general, por eso es abstracta, que te expongan bien los derechos civiles y políticos, uh-huh. que no sea concreta, que no sea para intereses particulares. Uh-huh. Okay. Si has reunido esos requisitos, te admite el tribunal, no te puedes echar. Ya lo ha admitido. Lo admití por esa formalidad, porque correcto. Han cumplido con aquello. Ahora, lo que ellos están buscando es que el tribunal diga, sí, los artículos, ¿cuáles te digo? 52, 64, son inconstitucionales. En base al artículo de derechos políticos. Claro, de la Constitución. Uh-huh. Y con referencia a los artículos de la Constitución, que son uh-huh. inconstitucionales, correcto. Según ellos, no pueden no, decir, ellos no soy competente. Porque si vuelva al tribunal claro. de... Eso es competencia, eso es competencia de una asamblea constituyente. No. Entonces, pero sí pueden listos. Modificar la ley de régimen en la asamblea legislativa claro plurinacional. Sí. Entonces, correcto. A eso iba mi pregunta. Lo que tú estás planteando es que el plan A, porque yo creo que hay plan B, plan C, plan D, tú me has entendido perfectamente. Es yo presento al Tribunal Constitucional. Admiten porque tienen que obedecer lo que se les manda. Además ya se están yendo, bueno. Tienen que hacer buena letra. Para que no los procesen, además, por supuesto. ¿No? Entonces van a decir que los artículos del régimen electoral de la ley 026 son inconstitucionales porque uh-huh. van en contra de los derechos políticos del primer así mandatario es. Y se declaran incompetentes para tratar el resto. Claro. Sí. ¿No? Tendrían ahí que hacer dos cosas. Uno, de acuerdo a esa resolución del Tribunal Constitucional, hacer una modificación a la ley 026 en la Asamblea, y pueden porque tienen dos tercios. Correcto. Y segundo, recurrir a un tribunal internacional, en este caso a la Comisión Interamericana de... ¿Cómo es? La Corte Interamericana de Justicia, sí. para que se pronuncie porque han tomado como marco una norma internacional. No creo que lleguen a eso, pero no. Esa creo que la han descartado sí, ayer. Por supuesto, no, porque ya... Claro. Ayer la han tenido que descartar porque incluso se habla de la jurisprudencia que ya existe con una consulta similar de un expresidente guatemalteco, correcto. ¿No? Entonces, la única vía que les queda para barnizar el asunto, digo para barnizar porque a todo el país le queda claro que eran 11 planes, 18, 4, 8, no importa, si esta vía no funciona, igual van a seguir con otra la próxima vez. Ya, la renuncia va a ser la próxima, apuesto públicamente en ya el estoy programa grabando. De mi amiga, okay. que si esto no prospera, luego el tercer intento va a ser que Evo Morales renuncie antes de que se cumpla su mandato para decir que no ha cumplido mandato y que por tanto no se compute el tercero, que vale solamente el primero y este va a ser correcto. El segundo y todo el mismo claro, cuento que jugada. Ya hicieron. Ahora, yo digo, de todas maneras, esta salida a la que tú haces referencia uh-huh. estaría de alguna forma dignificándose porque volvería todo a manos del pueblo y a decisión claro. popular, porque referendum. El pueblo es el que ese al final es el mayor un referéndum. ¿Y por qué no revisan entonces toda la Constitución? ¿Por qué no convocamos de una vez a una Asamblea Constituyente? Ya que se va a abrir la Constitución. Paramos las elecciones y revisamos, porque es hora de revisar esta Constitución. Oye, que había tenido tanto error, ¿no? Así se resuelve incluso el tema judicial. Ahora, si se abre esto, ir al cuartel, que es obligatorio en la Constitución, va uh-huh. contra el Estado pacifista. También sería pues algo que hay que revisar. Y hay un muchacho que ha presentado toda una razón de conciencia claro. y le han rechazado. Y le han yo rechazado. Creo que tienen derecho. Uno, habiendo ¿eh? Jurisprudencia, entonces no, podrían no, rechazar. Pero ahora se ha legislado sobre la objeción de conciencia de los médicos para el tema del aborto en el Código del Sistema Se ha penal. Respetado claro. aquello. Por tanto, ¿por qué no va a tener el mismo derecho otro ciudadano claro. con el servicio militar? Se ha respetado la opción de conciencia. Por eso, correcto. Por entonces, eso. Entonces ya estás creando un precedente cuando se apruebe este código. Para las constituciones largas hay artículos que si bien están en la Constitución, pero son inconstitucionales, como el tema del cuartel. Claro, ¿no? claro, se por va ejemplo. Contra ¿no? el Estado o sea, podríamos andar presentando estos, ¿qué se llama? Abstractos. Recursos de inconstitucionalidad constantemente para decirlo, todos los errores que claro. No, es que abrir la podemos, Constitución. No, eso suena muy yo general. Planteo. El MAS puede, porque
Te voy a poner ejemplos de recursos de inconstitucionalidad que se han presentado hace 8 meses, hace 6 meses. Que no han salido. Yo tengo uno de hace como 2 meses y medio que aún no se admite, que ya está fuera de plazo, de fuera de reglamento y fuera de que todo. Ni siquiera te dicen, no es que lo han rechazado, sino que no sale ninguna información, ¿no? Sin embargo, el del oficialismo así, entra por tubo. Pero así. No hay que olvidarnos. Quiero añadirle la nota política porque esa es la que a mí me gusta. Pero además para eso has estudiado. Además para eso me has invitado. son 3 los de la comisión de admisión que han firmado en uh-huh. el Tribunal Constitucional. El señor Zenón Bacarreza, Efrén Choque y Rudy Flores. Ya. Entonces yo he buscado en las actas oficiales del órgano electoral con cuántos votos habían entrado. Uh-huh. Y además aquí hay una trampa que le explico después. Zenón Bacarreza tenía 2.45% de los votos, o sea, no llegaba al 3%, que es el umbral mínimo que en el resto de las normas está vigente. Efrén Choque tiene 10.57%, que es el que más tiene, y Rudy Flores tiene 5.77%. ¡Ay, Dios! Pero aún estas cifras son tramposas. ¿Por qué? Porque el voto es blanco, nulo, claro, o por algún candidato. Y el blanco y el nulo. Entonces, ¿qué han hecho? Claro. El nulo no se computa, si no dicen por razones estadísticas, pero el blanco sí, el blanco es voto válido. Y lo asumen, y lo suman y lo a han que retirado tiene. Como si fuera nulo y han sacado el resultado solo de voto a candidato. Bueno. Si tomamos y si reincorporamos el blanco como voto válido, que es lo que corresponde, tienen alrededor de la mitad, es decir, Zenón Bacarreza debe tener como 1.7% de voto, el otro Efrén Choque debe tener 5% de voto y Rudy Flores debe tener 2.9-2.7%. Esos son los que están poniendo a todo el país en una alerta de defensa de la democracia al seguir con el capricho del oficialismo. Y hay una yapa también que es muy, muy alarmante. Uno de ellos, que es Rudy Flores, que por eso digo, tenía menos del 3% real, aunque le pongan 5 acá, que ha sido el primer presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, recién elegido, lo nombran presidente con el 5% o 3% de votos, pero... Epa. Y este señor ha tenido la mala suerte de atropellar a un ciudadano en el camino Sucre Potosí. Oh, qué pena. Este ciudadano ha muerto, un chico de 25 años, agrónomo, y es una pena porque puede ser un accidente, claro, a todos, claro, les pasan. Sí. ¿Cuál es el problema detrás que alarma? Yo he estado revisando prensa porque mi memoria para muchos no sirve, pero para datos es muy amplia. Resulta que a la esposa del motociclista que murió, su propio abogado la amenazó y le hicieron retirar la denuncia por 6.400 bolivianos. Entonces, este ciudadano, yo lo observo, Vero, porque no sé si él la ha presionado de manera directa, él ha presionado al abogado, él ha puesto los 6.400, hay que hacer la investigación. Pero resulta que después del suceso han desistido de la denuncia por 6.400 bolivianos. Ok, es importante es conocer realidad. Esos antecedentes. Sin embargo, a mí más que quedarme acá solamente, me llama poderosamente la atención lo que internacionalmente están pensando de nosotros, cómo nos está observando la comunidad internacional, los organismos como este, la Organización de Estados Americanos. Y claro, ha habido ya una respuesta del jefe de gabinete de Luisa Almagro, que afirmó que el mensaje que ha lanzado este representante de la Organización de Estados Americanos en la defensa y la promoción de la democracia está simplemente en base a esos compromisos. Defensa de la democracia. Vamos a la nota 4, por favor. El secretario general emitió un tuit respecto a la situación en Bolivia. El tuit reza así: arroba @EwesPueblo deberá respetar decisión popular que dijo no a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano, el pueblo. En este contexto, y sin perjuicio del anterior, creo que corresponde recordar que desde que asumió funciones, el secretario general Almagro ha reafirmado que es su obligación indeclinable velar por el cumplimiento de la Carta de la OEA y de las demás normas interamericanas que nos regulan. Velar por estos instrumentos es el deber del secretario general, pero también es su obligación y su derecho.
Y permítame en este sentido aportar algunos apuntes que se originan en la Secretaría de Asuntos Jurídicos y que tienen que ver con la obligación del Secretario General de velar por los instrumentos y las normas del sistema interamericano. De estas normas hay principios que resultan inderogables, entre ellas la defensa y la promoción de la democracia y el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos de todos nuestros ciudadanos. Sobre este particular, señora Presidenta, señores representantes permanentes, existe consenso respecto a que la democracia se construye en el respeto a la voluntad popular expresada de acuerdo con las normas que regulan el Estado de Derecho. Y es en este contexto que el Secretario General realizó esta comunicación pública, máxime como tal como ocurrió en el caso de Bolivia, dicho ordenamiento reconoce mecanismos de participación directa del ciudadano. En el caso de Bolivia es de conocimiento que se llevó a cabo una consulta reconocida por la Constitución, en la cual la ciudadanía se pronunció sobre la reelección del presidente y el resultado fue claro. Bueno, ahí está, una explicación bastante sólida. Lo que yo digo es, si estamos echando mano de convenios internacionales, también tenemos que estar al tanto de lo que los representantes internacionales digan. Me llamó profundamente la atención las alocuciones de don Gringo González cuando dice que el señor Almagro tiene que estar viendo si hay papel higiénico en el lugar y cosas como esas, ¿no? No, un poquito bajando el, denigrando a un secretario general. Sí, de verdad que es muy duro. Yo creo que perdemos respetabilidad internacional cuando hablamos de esa manera. Si hay algo que yo les envidio a los españoles, es el nivel que tienen cuando hacen, cuando exponen sus puntos de vista, en sus defensas. Y aunque se estén matando en Cataluña, no pierden la calidad en su discurso. Y eso es enriquecedor, pues, para la política, para la población, para todos quienes escuchamos. ¿Cuál es la misión, la función de Almagro? ¿Por qué no compra papel higiénico? Bueno, yo creo que es un desconocimiento de la del organigrama que tiene la ONU, porque el secretario general, la OEA, porque es un hombre muy importante, es en sí el que lleva la administración de la política de los países, es el que hace agenda, es el que es la imagen en ese momento de esa asamblea. Entonces, no pueden decirle eso, ¿no? Sin embargo, tampoco él puede tener una injerencia directa sobre un país, por lo que el país, o sea, merece todo país, que nadie se involucre en sus temas, ni es la voz de toda la Organización de Estados Americanos. Lo que pasa es que hay una cláusula democrática que se maneja a nivel internacional. A ver. Lo que él dijo solamente es que debe primar la democracia. Correcto. Eso no es malo. O sea, la democracia se la debe entender en el ámbito de que del respeto primero de la Constitución, del respeto del bloque de constitucionalidad y del respeto del soberano. El soberano tiene que manifestarse, el soberano es lo primero que toma en cuenta, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido dos asambleas constituyentes originarias, ¿verdad? La de la Fundación de la República y esta, correcto, Constitución. Y la Asamblea Constituyente ha establecido estas son las reglas para el mandato. Correcto. Y solamente la Asamblea Constituyente puede decir, ahora la retiro. Entonces, ese es el ámbito democrático. Exacto, y a nivel internacional, entonces, a respetar nomás las instancias que corresponden, más si en un momento vas y pero utilizas... Pero ¿cuál es el fallo? O sea, ellos han hecho una representación. ¿Sí? Tú sacas un memorándum a uno de tus empleados, te lo puedes representar, te puede decir, no estoy de acuerdo, pues tanto en el ámbito por de la democracia. Por supuesto, claro. Te lo representa. Bueno, han ido a hacer una representación sin el permiso del legislativo. ¿O si han autorizado ustedes? No, pero no hace diferencia, tienen dos tercios autorizados. Bueno, pero igual deberían cumplir esa formalidad. Pero son parte de pero deberían haber cumplido esa formalidad, si no estamos en una dictadura. Okay. ¿No es cierto? Entonces deberían decir, estamos presentando, Pánfilas, de presentar a nombre del Estado boliviano una manifestación que hizo Almagro, que es de fondo, que afecta a la acción abstracta de inconstitucionalidad que hemos presentado. Pero ¿cuál es el, grave pero ¿cuál es el fallo? A ver. O sea, ¿qué han ido a obtener? Eso. ¿Qué solución han traído? ¿Cuál es el resultado? No, nada, pues no ha ido a entonces, eso. De todas maneras, yo la veo a Gabriela muchísimo más sólida, sobria, solvente y sobria, exacto, ese es el término, que a Arce, que lo he visto un poco perder los...
los papeles, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de política, estamos hablando de política, no estamos hablando de temas personales. No te han tocado a la mamá, te habrán tocado a tu patria, que sí merece todo el respeto, pero hablando, yo creo que haciendo un discurso bien fundado y con la elegancia y la serenidad, haces mucho más que ir y agredir al mundo, porque si tú tienes la razón, ¿para qué te enojas? ¿De qué te molestas? ¿No? Jimena, ¿no ha habido la aprobación de la Cámara? No. Sin embargo, la oposición ya ayer ha expresado su indignación. Mejor, por las declaraciones. Porque imagínate tú si hubieran ido en representación con una resolución del Parlamento. Hubiera sido mucho más mayor el ridículo para el país, ¿no? Uh-huh. En este caso son los presidentes de las cámaras. Solo la presidenta, porque ya la declaración del presidente del Senado, de Gringo González, era una razón suficiente para quedarse, porque faltarle al respeto a una autoridad que es reconocida por el Estado boliviano, Bolivia es parte de la OEA, y el secretario general de la OEA no lo eligen sus parientes o los funcionarios, lo eligen los representantes de los Estados miembros, por tanto, también nuestro representante, y por tanto tiene un reconocimiento legal y legítimo frente al Estado boliviano. Por eso no es una injerencia, porque no está diciendo el gobierno debe incrementar sueldo, no puede… No, claro. Está opinando, está cuidando el cumplimiento de la Carta Democrática, que para toda la región exige que se cumplan los preceptos democráticos. Yeah. Es su obligación, como lo ha dicho ya el secretario en la audiencia. En toda democracia, los derechos políticos no están sobre los fundamentales, pero además los derechos no son ilimitados. En toda democracia existen límites al ejercicio de poder. Por ejemplo, no votas siempre todos cuando nos da la gana. Votan a partir de 18 años, por ejemplo, esa es una restricción. Tampoco puedes ir Entonces, a ser no puedes decir, presidente es derecho humano de todos votar, que voten desde los 4 años. No, resulta que hay límites, y en este caso la alternancia es un límite para que no abusen los gobernantes. Yo creo en lo de ayer, la presidenta ha sido bastante más serena, más mesurada, lo que me parece importante. La actuación de Héctor Arce me ha sorprendido porque yo lo veo en campaña para ser canciller. Yo creo que para promocionarse los próximos 2 años y acompañar a Evo, si logra ir en el binomio, se estaba promocionando. Son varios, te cuento, que están ahí en plena campaña. No, pero para cancillería, yo creo que él ha visto ese rol para decir… Si soy un buen canciller con buena imagen internacional, tengo más puntos para entrar al binomio. Espero que se les caiga todo, porque yo quiero ver binomios con alternancia, hombre y mujer. Ojalá yo también. Pero Vero se ha portado como un bravucón. Nos hacen quedar mal nuevamente. Sí. Ya lo ha hecho nuestro embajador ante la OEA, no me acuerdo el nombre, Diego Pari creo que es. Lo ha hecho Choquehuanca algunas veces, lo ha hecho Guanacuni algunas veces, lo hace el vicepresidente, lo hace el presidente, el ministro de defensa. A Guanacuni yo no lo he visto perder los papeles, sinceramente. No, tiene razón, pero también cuando en la OEA se llevó a cabo todo ese impasse hace un tiempo atrás, sus declaraciones no fueron las más atinadas. En resumen, Vero, el manejo de nuestra política exterior, que es de todo el mundo, no es de la Cancillería, que cualquiera declara lo que le parece, son parte de eso. Nos afecta negativamente en general y en particular en nuestra reivindicación ante la Haya, porque la OEA, que ha sido uno de los primeros y el primer organismo multilateral que ha sacado una resolución apoyando la causa marítima boliviana en el 79, ahora resulta que podía ser un apoyo fundamental y no lo es o no lo podrá ser si seguimos como Estado atacando al secretario general. Sin duda. Ahora, antes de irme a la pausa, yo quiero hacer una aclaración. Yo creo que acá este programa aplaude cuando las cosas están bien y criticamos cuando están mal. Yo no tengo color político, gracias a Dios, me llevo muy bien con todos del color que sean. Acá mismo, cuando Arce hizo la alocución en defensa de los bolivianos que se encontraban detenidos en Chile, yo aplaudí. Puse más de una vez toda su alocución y dije, qué maravillosa forma de defendernos, qué vehemente, qué correcto, lo aplaudí.
esta vez yo creo que se ha confundido, ya pensó que tenía que hacer lo mismo, pero se le escapó un poquito, se le fueron los estribos. Yo creo que la primera vez fue fantástica, pero esta segunda vez es mejor siempre con serenidad exponer tus puntos y los van a entender con mayor claridad. Déjeme hacer una muy breve pausa, la próxima media hora. Seguimos hablando un poquito más de eso, pero también de ese abrazo que dice que se van a dar los excombatientes de Ñancahuazú con, bueno, con un grupo que ya está ahí organizándose los guerrilleros. A ver, yo no sé, ya es una cosa interesante, 50 años de la muerte del Che Guevara, hablaremos de eso también.